Hay más personas que se sienten satisfechas de vivir en Lima, con un 42.5%, que insatisfechas. Pero un grupo importante se califica como indiferente al respecto. Esto aquí es un dato relevante, pues revela cómo hay una masa importante de personas que se ubican en un espectro medio sin poder tomar una decisión hacia dónde inclinarse, ¿no? Si están satisfechos con su ciudad o si no están satisfechos con Lima. Del mismo modo, un 38% de entrevistados considera que la calidad de vida en Lima se mantiene igual que el último año. En los problemas de Lima, con el primer lugar, que es la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el transporte público, y en un tercer lugar, de manera muy interesante, la contaminación ambiental, que también hay un porcentaje alto, más del 50% de insatisfacción respecto al estado de las calles, también de las avenidas, y también un casi 40% en que se reclama un maltrato o una falta de servicio en cuanto a las veredas y a los espacios para la circulación de los peatones. Esos son datos importantes que creo que en el contexto actual pueden ser relevantes. A continuación tenemos otros más. Sobre los peatones también, las personas mayores de 44 años son las que caminan más en la ciudad. Las personas pobres, sectores D y E, también caminan más que el resto de personas de la ciudad de Lima. Los limeños además perciben que los conductores y peatones son irresponsables en el cumplimiento de las normas viales y no se respetan mutuamente. En cuanto al tema del medio ambiente, el principal problema que se detecta es el nivel de ruido en la calle, que es un problema que va también asociado al tema de transporte y al tema de los vehículos, las bocinas en las calles. Y un segundo problema que están muy cerca a nivel de porcentaje es la calidad del aire en la ciudad. En el tema de espacios públicos, y ligando un poco también con algunos de los comentarios que hizo nuestro expositor Pablo Vega Centeno hace un momento, para empezar, la mayoría de las personas considera como espacio público los parques, seguido por las calles y veredas. Los limeños en general, los ciudadanos de Lima piensan que no respetamos ni cuidamos los espacios públicos como deberíamos hacer. El 73%, un porcentaje altísimo, considera que en la ciudad no hay suficientes espacios para hacer deporte. Eso también es un dato clave, que puede significar un impulso o un dato para crear una política de mejora y de implementación de espacios deportivos, como ya se han hecho en algunos distritos y en algunos barrios. En el caso de la vivienda, el 39% de personas considera que hoy tienen mayores posibilidades de acceder a una vivienda adecuada que hace 5 años. Eso es un avance importante. Se preguntó también qué opinaban acerca de los nuevos edificios y viviendas. Entonces el 56.9% está de acuerdo en que los edificios y las nuevas construcciones hacen que la ciudad se vea mejor, que sea una ciudad más bella. Pero al mismo tiempo es mayor el porcentaje de personas que no están de acuerdo con que estas obras nuevas han pasado por controles rigurosos de supervisión por parte de las autoridades que emiten las licencias de construcción y que supervisan las obras. A nivel de educación, el principal problema tiene que ver con la calidad de los docentes o profesores. Eso también es un dato que ya más o menos todos manejamos. Pero es importante resaltar que solamente el 5% de los entrevistados opina que la municipalidad metropolitana o las municipalidades distritales son responsables de la supervisión de la educación. Eso además en un proceso de transferencia de funciones o de la educación hacia el municipio es particularmente relevante y conviene que las autoridades tomen un liderazgo fuerte y dejen plantada su visión y su posición al respecto para poder transmitirle al ciudadano que son efectivamente autoridades en el tema. También se hizo preguntas sobre cómo ven la gestión de la municipalidad y qué cosa opinan al respecto. Entonces, en el caso de la pregunta es, si existen mecanismos de consulta y participación ciudadana en la Municipalidad de Lima antes de aprobar proyectos importantes para la ciudad, la mayoría, el 40% está en desacuerdo con esa afirmación, creen que eso no ocurre. Por otro lado, las decisiones de la Municipalidad de Lima favorecen a unas pocas personas o grupos de personas que están de acuerdo a la mayoría de personas, el 47.5%, como pueden ver en el gráfico. La tercera afirmación, las acciones de la municipalidad realmente contribuyen al desarrollo de la ciudad. Hay un empate prácticamente entre aquellos que se encuentran indiferentes y aquellos que se encuentran de acuerdo con esa afirmación. Y finalmente hay un 62% que está de acuerdo con que existe corrupción en la gestión de los recursos públicos al interior de la municipalidad de Lima.
Además, ese es un dato importante, la mayoría de los entrevistados, el 46%, consideran que las municipalidades deben financiarse con fondos de transferencias del Estado central. Solamente un 25% cree que deben hacerlo con los tributos que pagan los vecinos del distrito. Esto de aquí tiene una consecuencia importante, que los vecinos, los habitantes, los ciudadanos no se sienten, cuando no nos sentimos parte de un distrito al que debemos contribuir para poder luego exigir determinados servicios y determinados bienes públicos de calidad. Y un poco para cerrar, encontramos que existen tres grandes retos para la próxima gestión municipal basado en estos hallazgos. Primero, y el principal, es afianzar el liderazgo de la municipalidad y de las municipalidades distritales también, porque eso también aplica a ellas, como nueva gestión. Es decir, tiene que asumir el rol de liderazgo, de autoridad en los diferentes temas, para poder convertirse en efectivamente un actor clave en la gestión de la ciudad, que recoja las percepciones de la gente, que atienda las necesidades de sus vecinos. Un segundo reto tiene que ver con la exposición que ha hecho Pablo Vega Centeno antes del refrigerio, la necesidad de una visión y un plan de ciudad a largo plazo. Necesitamos lineamientos claros que acompañen el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Y por último, otra de las recomendaciones tiene que ver precisamente con el capital de confianza, con las relaciones entre la gente, con cómo están las relaciones entre los vecinos, cómo nos percibimos unos a otros. Es necesario promover la existencia de un sentido de pertenencia en cada uno de los habitantes de Lima. Como bien dice ahí, Lima necesita que la quieran y sus habitantes necesitan querer a su ciudad. Un poco lo que queremos señalar es que con ciudadanos informados y cívicamente activos, que conozcan sus derechos y los exijan a sus autoridades, pero al mismo tiempo que sean responsables de sus deberes, es que se puede trazar el camino para vivir en una ciudad cada día mejor.